Give these people a chance, because that's what they're giving you. Do you feel at home? They seem nice, but don't buy it. Marta, es un placer poderte conocer. Acabo de ver el filme, me encantó. Muchas Tienes gracias. Un rol súper importante en esta película. Sí. Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia con los niños siendo mamá Rosa. Sí, siendo mamá Rosa. Pues ha sido maravillosa, porque no solamente que te toque la lotería de esta manera, en formar parte de una película de esta categoría, es increíble, pero que además te toque un personaje que sea tan bondadoso, tan lleno de amor, que transmita tanta sensación de familia y de unidad en una película que se supone que es de superhéroes. Ajá. Eso me parece una bendición de mis ángeles de la guarda, que sé que tengo varios around. Claro. Y espero que sigan trabajando overtime para mí, porque they're doing a good job. Es el mensaje de la película, de transmitir semejante mensaje de familia, ¿no? De hogar. Claro. Y todo eso es importante, porque creo que hay tantos niños en el mundo que se sienten que no pertenecen a ningún sitio, que se sienten que no, o que no tienen familia, o que no tienen un sitio donde ir. Y que esta película pueda llegar a ese tipo de audiencia es realmente una misión maravillosa. No, de verdad fue muy hermoso, y bien que lo lograste. Y tengo curiosidad de saber cómo construiste confianza con los niños. ¿Tenías la oportunidad de pasar tiempo con ellos fuera del set? Cuéntanos un poco sobre eso. Pues para mí era muy importante crear esa sensación de familia, porque por mucho que sean actores, no dejan de ser niños. Oh, claro. Entonces tú no puedes falsear un sentido de familia. Yo abrazo a una niña que no conozco y la niña se va a quedar así. Entonces pasamos mucho tiempo juntos. Antes de empezar el rodaje, hacíamos actividades, íbamos al cine, íbamos a merendar, hacía pancakes en mi casa. Qué lindo. Veíamos Moana, Frozen, había lista de Disney movies to watch, ¿no? Y eso, claro, el día que llegamos al set y empezamos a trabajar, claro, yo ya no era Marta, ya era Mamá Rosa. ¡Oh, qué Entonces, bien! Entonces eso para mí es el mayor reconocimiento de mi trabajo, es que realmente se perciba que es una madre que tiene todos esos niños de verdad y que están en su casa y en su corazón. Y if I manage to do that, my job is done. Y rapidito, cuéntanos un poco, estuve leyendo que en la vida real haces trabajo a favor de los niños. Sí. Cuéntanos. Pues siempre he colaborado, vengo de una familia en España muy grande, con primos y tíos, y es la cosa latina, ¿no? De brazos abiertos. Y vengo de una familia maravillosa, con unos padres únicos, y siempre nos han transmitido la sensación de, porque habéis recibido tanto amor, vuestro deber es darlo. Y lo damos mucho con muchas organizaciones, fundaciones, niños en hospitales. He trabajado con niños también foster en España cuando era más pequeña, les ayudamos con el homework y todas esas Qué cosas. Bien. Así que yo creo que el que me haya tocado este papel no es casualidad. No fue casualidad, y muchas gracias, eres un superhéroe. Una superheroína. Gracias, Marta, por tu tiempo. Mucho gusto.